Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Lili Morán y en esta ocasión vamos a estar realizando este cuerpo base para poder realizar los personajes de nuestro nacimiento. Este cuerpo nos va a estar sirviendo para realizar a José, a nuestro ángel y a nuestros tres reyes magos. Lo único que va a variar va a ser el color de la vestimenta. Los materiales que vamos a necesitar va a ser hilo de color piel, un par de ojitos de seguridad, el hilo del color de que le vamos a poner a la ropa, una aguja lanera, vamos a estar ocupando un relleno y un soporte para la base de nuestro muñequito. Las medidas aproximadas son de 16 centímetros y en la parte de los bracitos le vamos a estar colocando un alambre o limpiapipas para que puedan ser flexibles. Este nacimiento es un pedido que me han estado realizando. Vamos a estar realizando dos nacimientos y mi cliente lo que hizo fue darme una foto de referencia en la que nos vamos a estar inspirando para poder realizar nuestro nacimiento. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora vamos a comenzar a trabajar con nuestro cuerpo base y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora para la ronda número 2 vamos a realizar aumentos. Vamos a estar haciendo 6 aumentos seguidos. Los aumentos los hacemos haciendo 2 puntos bajos en el mismo punto. Y al finalizar esta ronda, vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3, vamos a realizar un punto y un aumento. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora para la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 puntos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Ahora para la ronda número 7 vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, pero solo la vamos a hacer solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Y en esta ronda siempre vamos a terminar con los mismos 36 puntos bajos. Luego de terminar esta ronda, vamos a hacer desde la ronda número 8 hasta la ronda número 10 de punto sobre punto. Y luego vamos a estar haciendo la ronda número 11, donde vamos a realizar otra ronda solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido.
Luego de terminar la ronda número 11, vamos a hacer de la ronda número 12 hasta la ronda número 29 de punto sobre punto. Ya les muestro cómo nos va a estar quedando nuestro tejido. Y así nos estaría quedando nuestra ronda de punto sobre punto. Ahora, en esta parte de acá, vamos a estarle colocando un plástico como ese. Yo estuve ocupando de las tapaderas de las que traen los litros de yogur para hacer mi tapita. Eso se lo vamos a hacer para que la parte de acá nos quede plana. Y vamos a tomar... Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar la medida de la circunferencia de nuestra base. Al final lo vamos a colocar hasta el fondo. Ahora vamos a comenzar a realizar la ronda número 30, donde vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 4 puntos y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Para la ronda número 31 vamos a repetir esos mismos 30 puntos bajos. Ahora para la ronda número 32 vamos a realizar 3 puntos. 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Para la ronda número 33 vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Ahora para la ronda número 34 vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora, antes de terminar nuestro último punto, vamos a hacer un cambio de color al tono de color piel y vamos a cerrar nuestro punto con este nuevo tono. Y ahora para la ronda número 35 vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Y vamos a ir haciendo un punto bajo y un aumento. Para hacer el aumento vamos a irnos al primer punto, agarramos hilo, vamos al segundo punto, agarramos nuevamente hilo, nos quedan 3 lazadas en la aguja y pasamos por las 3. Repetimos. Un punto, y una disminución. Esto lo vamos a hacer en toda nuestra ronda. Y luego vamos a hacer desde la ronda número 36 hasta la ronda número 38 de punto sobre punto. Antes de comenzar a hacer nuestro cuello, vamos a hacer un espacio en esta parte de acá de nuestro tejido donde le vamos a estar colocando un soporte. Vamos a procurar que nuestro soporte nos llegue por lo menos desde la mitad del cuerpo hasta un poquito más arriba de lo que nos quedaría la cabeza. Pero en esta parte de acá vamos a hacer el espacio antes de continuar con el cuello. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la ronda número 39, donde vamos a estar haciendo aumentos. Vamos a hacer 12 aumentos, terminando esta ronda con un total de 24 puntos bajos.
Ahora para la ronda número 40 vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda. Y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Ahora para la ronda número 41. Vamos a realizar 4 puntos, 2, 3, 4 puntos y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Ahora para la ronda número 42, vamos a realizar 5 puntos. 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos. Luego vamos a hacer desde la ronda número 43 hasta la ronda número 51 de punto sobre punto de esos mismos 42 puntos bajos. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Ahora le vamos a colocar los ojitos y los vamos a estar ubicando entre la ronda número 46 y la ronda número 48. Ahora vamos a continuar con la ronda número 52, donde vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y una disminución, 5 puntos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Antes de continuar con las rondas, aquí le estuvimos colocando el soporte, bueno, así. Y lo que vamos a hacer, vamos a rellenar esta parte de acá que nos falta de nuestro cuento. De soporte ustedes pueden ponerle ya sea un palito o pueden ponerle alambre, lo que ustedes vean más conveniente. Vamos a rellenar bien el cuello y vamos a seguir con las rondas de disminución. Ahora para la ronda número 53 vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Bueno, aquí ya rellenamos la cabecita. Ahora vamos a continuar con la ronda número 54, donde vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 55 vamos a hacer 2 puntos. 1, 2 y una disminución. 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora la ronda número 56 vamos a realizar 1 punto y una disminución. 1 punto bajo y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Luego de rellenar muy bien la cabeza, vamos a hacer la ronda número 57, donde vamos a realizar disminuciones. Vamos a estar haciendo 6 disminuciones seguidas. Tenemos 1, 2,
Y así vamos a continuar haciendo las 6 disminuciones y vamos a terminar con un total de 6 puntos bajos. Luego vamos a dejar una hebra. Luego vamos a dejar una hebra para cerrar esta parte de acá y con esa misma hebra vamos a realizar lo que es la naricita de nuestro muñeco. Luego de haber cerrado la cabeza, vamos a llevar con ese mismo hilo a hacer la naricita. Recordemos que aquí tenemos 6 puntos bajos. Entonces vamos a agarrar 2 y 2. Entonces en esta parte de en medio nos quedan 2 puntos. Si ven, lo vamos a hacer una ronda abajo de los ojitos. Vamos a agarrar 2 puntos. Así, lo vamos a pasar tres veces, le vamos a hacer tres lazadas, aquí hacemos dos y aquí hacemos la última. Luego nos vamos a llevar el hilo para este lado de acá, así, y aquí tendríamos hecha nuestra naricita. Ahora lo que vamos a hacerle un nudito en esta parte de acá. Y en esta parte de acá vamos a hacer un nudito. Recordemos que en esta parte de acá no se nos va a ver el nudito por lo del cabello. Así que una vez ya hayamos hecho, cortamos y reservamos nuestro cuerpo. Ahora vamos a comenzar a realizar nuestro bracito y vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y ahora para la ronda número 2, vamos a realizar 2 puntos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 8 puntos bajos. De la ronda número 3 a la ronda número 10 de punto sobre punto con el tono de color piel. Luego vamos a hacer un cambio de color al tono de color blanco y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto que sería la ronda número 11. Para la ronda número 12 vamos a hacer siempre de ronda de punto sobre punto, pero solo lo vamos a hacer tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Y luego vamos a hacer de la ronda número 13 hasta la ronda número 20 de punto sobre punto. Y nuestro bracito nos tiene que quedar de esta forma. Luego vamos a dejar una hebra para poder coserlo al cuerpo. Ahora vamos a comenzar a realizar la manguita de nuestro bracito. Y para eso vamos a irnos a la hebra delantera que nos quedó de nuestro tejido y vamos a agarrar el hilo de color blanco. Hacemos una cadena y vamos a comenzar a hacer punto sobre punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5 6
7, 8. Ahora, aquí ya llegamos acá, nos vamos a ir al primer punto. Y vamos a hacer un punto deslizado. Para irnos a la siguiente ronda, vamos a hacer una cadena. Y vamos a comenzar a realizar la ronda número 2, donde vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a comenzar a hacer el primer punto, en donde hicimos el punto deslizado, que es nuestro primer punto. Entonces hacemos un punto abajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Recordando que cada vez que terminemos una ronda nos vamos a ir al primer punto, hacemos un punto deslizado y subimos con una cadena para iniciar la ronda siguiente. Luego de terminar la ronda número 2 vamos a hacer la ronda número 3 de punto sobre punto. Para la ronda número 4 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 16 puntos bajos. Para la ronda número 5 vamos a hacer esa ronda de punto sobre punto. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 20 puntos bajos. Luego vamos a hacer de la ronda número 7, 8 y 9 de punto sobre punto de esos mismos 20 puntos bajos. Y la manguita nos tiene que quedar de esta forma. Luego dejamos una hebrita y la escondemos. Ahora aquí tenemos lo que es nuestro cuerpo base. Y en esta parte de acá estuvimos haciendo cadenas. Ustedes pueden hacer las cadenas que ustedes vean conveniente. Lo único que van a hacer es que van a medir en esta parte de acá cuántas cadenas se les va según el grosor de su tejido. Porque puede variar, pues yo pude haberle echado un poquito menos de relleno del que ustedes le pudieron haber puesto. Entonces vamos a contar las cadenas y al final en la parte de atrás le vamos a hacer un nudito porque eso es lo que no se va a ver. Cortamos el residuo y lo dejamos de esta forma. En esta parte de acá le estuvimos colocando la cintita, serían contando desde donde está el color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entre la ronda número 12 y la ronda número 13. Ahora vamos a comenzar a trabajar en esa hebra delantera que dejamos de nuestro tejido, en esta parte de acá. Y vamos a iniciar con el hilo en tono dorado. Y vamos a comenzar a realizar puntos bajos en cada uno de nuestras hebras. Así. Esto lo vamos a hacer en toda nuestra ronda. Nos vemos una vez terminemos de hacer los puntos bajos. Ahora que ya terminamos los puntos bajos, vamos a dejar el último punto sin terminar y vamos a hacer un cambio de color. Cerramos nuestro último punto. Y ahora nos vamos a ir al primer punto que realizamos. Y vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con una cadena para continuar con la siguiente ronda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir haciendo rondas de punto sobre punto.
Así. Vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto. En total vamos a tener 6 rondas, una en color dorado y 5 en tono de color blanco. Nos vemos una vez terminemos de hacer las 5 rondas. Luego vamos a dejar una hebrita y con esa vamos a esconder nuestro hilo. Ahora, así nos estaría quedando la parte de abajo de nuestro cuerpo base. Ahora vamos a estarle colocando los bracitos a nuestro cuerpo base. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la parte de adentro yo le he puesto un limpiapipas. En este caso lo encontré en tono de color blanco y le estuve poniendo este. En esta parte de acá lo tengo doble, simplemente lo enrollé. Así. Y lo vamos a poner del tamaño de nuestro bracito. Lo vamos a meter en la parte de adentro. Y vamos a rellenar muy bien lo que nos falta de nuestro bracito. Eso vamos a estar haciendo en los dos bracitos para que nos pueda dar este movimiento y nuestro bracito nos quede de esta forma. Ahora que ya rellenamos muy bien nuestro bracito, lo vamos a estar colocando en la ronda 1 y 2, entre la ronda 2 y la ronda número 3. Y lo vamos a colocar en esta parte de acá. Y vamos a ir dando un punto en el cuerpo. Y vamos a agarrar todo el tejido de nuestro bracito. Ahora, en el mismo punto donde sacamos el hilo en el cuerpo, nos vamos a meter la aguja y nos vamos al siguiente punto. Así. Ahora volvemos a agarrar nuevamente todo el tejido . Entonces de esta misma forma vamos a estar colocando el otro bracito. En esta parte de acá le podemos dar una puntadita para que no se nos abra el brazo y nos quede de esta forma acá. O también lo pueden estar pegando con silicón. Y así nos estaría quedando nuestro cuerpo base ya terminado. Este cuerpo nos estaría sirviendo para poder realizar a nuestro ángel, a José y a nuestros tres reyes magos. La vestimenta solo va a variar dependiendo del personaje que estemos realizando. El detalle del color dorado solo se lo vamos a estar realizando a nuestro ángel. Ya lo demás serían del mismo tono de la ropa que le queramos colocar a nuestros personajes. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos los próximos videos de nuestro nacimiento. Así que nos vemos para la próxima.